Fernández. Ustedes falou de que Sogama está mellor que hai 5 anos. E o Concello de Santiago hoxe está mellor que hai 3 anos, señor Fernández. Falou vostede, definiu a actitude dos alcaldes ante a subida do canon como de algarabía. Como define estes 3 anos de goberno no Concello de Santiago? Como define a reacción dos deputados e deputadas do Partido Popular cando se estaba dicindo isto? Tamén como pode contestar. Neste caso, señor Hernández, e como estamos falando de residuos sólidos, nos do Goberno Popular de Santiago é dos poucos casos nos que non estábamos a favor da reciclaxe. Éramos partidarios máis ben da incineración, sentido figurado. Porque a incineración, como vostede ben sabe, só se recurre cando non hai nada xa de valor para reciclar. Entón, é aí cando se debería de incinerar. E entón, para nós, o que vostedes están facendo en Santiago, no Concello de Santiago, ademais de suscribir todo o que acaba de decir a señora Pontón, pois é nada máis que defender os intereses electoralistas do Partido Popular de Galicia e non defender os intereses dos cidadanes e cidadanas de Santiago de Compostela e dos galegos e das galegas. Vostedes nunca tuveron en mente, cando tomaron decisións no Concello, este interés xeral. Únicamente fixeron maniobras para tratar de salvaguardar os intereses electorais do Partido Popular de Galicia. E esa é a principal reflexión que eu fago das súas concatenacións de decisións erróneas, erradas e, para min, vergonzantes. Nada máis que buscaron esta réditos electorais e o seu nomeamento é outro paso máis. Vostede vai ser alcalde en 10 meses. Vostede non ten legitimidade para ser alcalde da capital de Galicia. Non é nada personal, non se pode, non é nada personal. Vostede era o número 25 dunha lista de 7 concelleiros que tuveron que dimitir por estar imputados. Vai a ter un concelleiro que fixe unha casi dimisión como a da señora Prado, o señor Currás, que dimitiu de alcalde pero que era de concelleiro, que está doblemente imputado, e para min eso non é ter legitimidade. Vostedes tiñen que ter tomado outras decisións anteriormente, outras decisións máis honestas e máis honradas. E falando de comparecencia de hoxe, señora Hernández, vostede, hai varias cuestións que veo anunciar aquí que xa tiña que ter cumprir. Vostede, os anuncios que fixo hoxe son, por un lado, vir aquí a decir que vostede ten un sopro de que vai haber sensibilidade que as alegacións que fixo a Xunta de Galicia, que me parece muy ben, que me gustaría que estuera tan rápido con outras cuestións que afectan tamén a planta de Sogama. E vostede me va a decir aquí que se van a facer cousas que xa estaban no plan que fixeron vostedes anteriormente, fai anos, e que non estaban cumplindo. Todo o que vostede veo aquí a decir estaba no plan e vostedes non fixeran nada en 5 anos para cumplirlo. Por lo tanto, está ben que fagan propósito de emenda, pero hai que especificalo. E é xusto, si é certo, que se van a ter en conta as alegacións da Xunta de Galicia con respecto a Sogama, pois tamén debería de recoñecer entón o fracaso das xestións da Xunta de Galicia ou a ausencia de xestións da Xunta de Galicia con respecto á reforma eléctrica. Para ser equitativos, se vostede venga aquí a presumir un logro, tamén debería de recoñecer o fracaso da Xunta de Galicia para defender os intereses do sector eléctrico das renovables galego. Ainda non vinga a nadie recoñecelo. E vostede tampouco informou, vostede sí que informou dunha resolución de alegacións que fixo a Xunta, pero non informou de algo que se acaba de publicar hoxe. Que a publicación do Real Decreto 413/2014, polo que se regula a actividade da producción eléctrica a partir de fontes de enerxía renovable con generación de residuos. Non hai nada salientable que decir, señor conselleiro, sobre isto que incide directamente na planta de Sogama. Non hai nada que decir, ou é que o que hai que decir non lle convén decirlo a vostede. Porque se vostede se anticipa a resolución das alegacións que non está publicada en ningún lado, pois tamén debería de saber que hoxe se publicou no BOE este Real Decreto que vai ter influencia decisiva no Concello de Sogama. Si pode, sabe e coñece e pode contestar na súa seguinte intervención, gostaríame. Vostede tamén falou dun informe da Unión Europea que diz que vostede din que fala positivamente do modelo Sogama.
y los que leemos el informe, señor consejero, sabemos que eso no es cierto. Es cierto que di que supongo un paso adiante ante una situación de antes de los años 90 donde había vertederos incontrolados. Aquí se acaban las alabanzas con respecto a Sogama. O propio informe pone manifiestos y cumplimientos de Sogama respecto al reciclaje, tanto los objetivos previstos, previsión inicial de Sogama, como las directivas europeas. Por ejemplo, la previsión del 25% de envases ligeros, en el informe de la Unión Europea, pues el manifiesto que solo es el 7,7%, porcentaje muy alojado del mínimo 55% que exigen las directivas europeas. No papel solo se recicla un 21,3%, menos de la mitad del objetivo marcado en 2001. El informe señala que en realidad eso se cumple los objetivos de reciclaje de gobierno. También se precisa como conclusión que en resumo el proyecto tuvo un impacto por una situación ex ante que era particularmente negativa. Los resultados del proyecto, sin embargo, tenían sido fuertemente limitados por la insuficiente capacidad de la planta, la mala calidad de separación de residuos causada por la baja conciencia medioambiental de la ciudad. Por eso, estas medidas que usted propone en el año 2014, ya como consejero casi en función, se entiendo, deberíamos de tener tenido en cuenta cuando llegó o cargo y ponerse, ya que tenía tan claro las eivas de Sogama no año 2009, pues ponerse a trabajar mucho antes, ¿no? Y usted tampoco contesta y no fala lo que verdaderamente hay detrás de Sogama, que es el negocio de gas natural. Usted faló de atenuar o a subida más cara. ¿Y por qué no se tomaron medidas? No, por ejemplo, no contrato suscrito con gas natural en mayo de 2012, 6 meses antes de la reforma eléctrica, asignado por el señor Feijó, que le daba 4 años a gas natural con casi 20 millones de euros para el suministro de energía eléctrica, que ahora es evidentemente lesivo para la ciudadanía. ¿Por qué no se faló con gas natural Fenosa, que a que me consta que usted tiene muy buena relación y el gobierno de la Xunta en Xeral, para revisar o cancelar ese contrato, señor consejero? ¿Por qué no se tomaron medidas ante una de las incógnitas o amenazas que son los préstamos participativos que hay que devolver en 2017 y 2018, haciendo una ampliación de capital que haga que no tenga que desembolsar esa cantidad? ¿Por qué se hizo un plan de viabilidad sin conocer el Real Decreto que se publica hoy en Novoa, señor consejero? ¿Por qué no se reconoce que una de las decisiones tomadas por el señor Feijó, que fue el cambio de la clasificación de la planta termoeléctrica, también uno de los causantes de las incógnitas que puede suponer que la Xunta de Galicia tenía que pagar, que Sogama tenía que pagar 11 millones de euros y que así en las cuentas de Sogama como una de las principales incógnitas? ¿Por qué no se tomaron estas medidas, señor consejero, que atenuarían la subida del canon? Pues simplemente porque ustedes, ahí está por ver, la primera vez que tomen una decisión que perjudique a gas natural Fenosa frente a los intereses de la ciudadanía. Ninguna sola decisión. También, ustedes pudieron ter actuado con anterioridad, como decía, los préstamos. También parece ser que no leemos informes del Consejo de Contas, que falaba de estos préstamos y decía: no se encontraron motivos que justifiquen la elección de esta alternativa de reforzamiento de recursos propios frente a otros menos onerosos para la sociedad, como podría haber sido la ampliación de capital. Creo que propusémonos en las nuestras iniciativas. Suponen un claro menoscabo de la facenda pública autonómica. Falaba del conflicto de intereses público-privado entre gas natural e a Xunta de Galicia, ya no en 2004, y a partir de ahí ya se incrementaron mucho más los contratos. Contrato, como dice, de suministro de energía eléctrica de 20 millones de euros. De energía de alta tensión, 1.700.000 euros. Suministro de gas, 41,5 millones de euros. Su propio Consejo de Contas dice que siempre, reiteradamente, un tras otro, los contratos van para gas natural Fenosa. Y eso, a partir de ahí, como usted dijo en su comparecencia, creo que sin darse cuenta, es evidente que no había ningún estímulo en este modelo para reciclarse, para reducción, para prevención, para esa jerarquía que digan las directivas europeas que hay que hacer. Y como en último caso, cuando no hay otro remedio, como en el gobierno de Santiago, hay que incinerar a fracción. Pues usted fala y manipula, fala de valorización energética, no de valorización energética, porque no cumple con los parámetros de eficiencia energética. Tengo un 0,3 y hay que tener un 0,6. Por lo tanto, no se puede considerar, o que se quema en Cerceda, no se puede considerar valorización, no es valorización. Por lo tanto, ustedes ahora tienen que reaccionar. Eso sí, tomar las medidas
necesarias, pero sin que suponga un menoscabo para las contas de gas natural fenosa. Eso siempre es innegociable. Y ustedes tienen que tener traído aquí un plan, señor consejero, que no signifique cumplir el plan que ustedes diseñaron cuando ainda había otra reforma eléctrica, que por cierto, estas reformas eléctricas nunca en cero. Tomaron los gobiernos populares en Madrid. Evidentemente también tienen que asumir responsabilidades por eso. Pero ustedes tienen que cambiar diametralmente de modelo. O racional de este país es cambiar de modelo hacia un modelo descentralizado que prime a reducción, a reutilización, pues ustedes y otros modelos. En lugares con una diseminación de la población como Galicia, con unas características muy similares a Galicia, existen sistemas que no dependen, como depende este, de la incineración. Por lo tanto, o que ustedes deben anunciar aquí medidas que se tenían que tener tomadas y no, o que demandamos son medidas muy ambiciosas de un cambio radical de modelo. Nada más, muchas gracias.